Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización de Meliá. Bien, pues la compañía va a cerrar un 2023 de récord histórico en resultados, eh, pues con ocupaciones ya en niveles incluso superiores a los previos al virus, a los de 2019 y además con tarifas que se han incrementado en un 20% con respecto a los de 2019. Esto le permite no solo mantener sino, que incluso, sino incluso incrementar eh, márgenes. Es cierto que los riesgos geopolíticos se mueven al alza, pero la realidad es que Meliá tiene prácticamente la totalidad de su negocio en Europa y América y la exposición a Oriente Medio es muy, muy, muy reducida. Eh, por el lado de la financiación, Melilla tiene capacidad de, de atender los vencimientos de deuda hasta diciembre de 2024 y además probablemente en las próximas tema, semanas cierre la venta de activos por unos 120 millones de euros que le permitirá además cubrir prácticamente otro año más de vencimientos, es decir, hasta diciembre de, de 2025. Por tanto, reiteramos nuestra recomendación de comprar con un precio objetivo de 7 euros por acción que implica un potencial de revalorización de en torno al 30%. Y sin más, me despido. Muchas gracias por su atención.